El secretario de Tránsito y Transporte encargado del municipio de Pasto, Fernando Bastidas, informó que debido a la orden emitida por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte con respecto a la renovación de licencias de conducción, el sistema RUN ha presentado inconvenientes debido a la cantidad de ciudadanos que están acudiendo a realizar este trámite. Pues obviamente se presentaron algunos inconvenientes o se están presentando algunos inconvenientes en la parte de redes, que no es la misma demanda que se tenía inicialmente, pues ahora ya los ciudadanos están acudiendo con más cantidad para hacer el trámite. Obviamente eso originó que se colapsara el sistema. Ya igual se han venido haciendo varios ajustes a nivel nacional por parte del RUN para ampliar los rangos, para ampliar la capacidad de la red para poder atender los servicios. Igual aquí en Pasto pues no ha sido ajena a esa situación, pero igual se han venido implementando diferentes planes de contingencia donde hay funcionarios ahorita que están directamente están destinados para ese tipo de trámite. El funcionario dijo además que la situación ya viene siendo controlada a nivel nacional por parte del RUN, por lo que la dependencia atenderá únicamente trámites ya cancelados y no recibirán nuevas solicitudes hasta que el sistema se normalice. En este aspecto, pues como ya les habíamos dicho, el ciudadano lo puede hacer personalmente, no hay necesidad de acudir pues a tramitadores o a veces que se nos presentan las denuncias de que pues alguien les cobró algunas sumas excesivas. Son trámites fáciles donde está el examen médico, donde es acercarse, obviamente el ciudadano tiene que acercarse con colocar la huella, la foto digital que se coloca antes de que el sistema imprima la nueva licencia de tránsito. Entonces, en ese aspecto, pues asistir, hay horarios desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, pues entender a veces que pues no es que la Secretaría o no quiera hacer el trámite de eso, sino que tenemos que jugar también es con la situación del sistema que se está presentando, la congestión en el territorio nacional. Finalmente, el secretario de Tránsito y Transporte encargado del municipio de Pasto, Fernando Bastidas, reiteró a la comunidad el llamado para que realice personalmente este tipo de trámites y no se deje engañar por presuntos tramitadores.